cultura. Creo que hemos avanzado muchísimo en lo que tiene que ver con el desarrollo de las empresas y los edificios culturales creativas. Tenemos un balance con la formación del gobierno nacional a través del Consejo Nacional de Cultura, donde 7 ministerios estamos aquí sentados en su e identificando además fuentes de financiación y apoyo a todos los creativos del país. Tenemos además ya aprobados más de 900.000 créditos, que además de aprobados han sido ya desembolsados para los emprendedores, pero también tenemos más de 300.000 millones de pesos que han sido reportados en inversión directa para los emprendedores y para toda la creatividad de nuestro país. El SENA también ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con información y acompañamiento a las empresas. Más de 180 empresas apoyadas por el SENA con capital inicial, precisamente para el desarrollo de toda la industria. También FONTUR nos ha acompañado en todo el tema de turismo cultural. Más de 5.000 millones de pesos invertidos en mostrar todas las rutas culturales que tiene nuestro país. Además, ProColombia ya reporta más de 253.000 millones de pesos en exportaciones de las industrias creativas y culturales. Ahí vamos avanzando, estamos en apoyar el talento y la creatividad que existe en nuestro país, en todas las manifestaciones culturales, y creo que vamos a tener éxito porque Colombia tiene muchísimo talento.